se aprobó el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cambios a la ley que tienen el objetivo de fortalecer la democracia en México. Reforma que implica dos cambios trascendentales. Primero, se reducirá el presupuesto del Instituto Nacional Electoral con el propósito de eliminar lujos y excesos y así evitar la compra de voto a través de monederos electrónicos, tarjetas de prepago o dinero en efectivo. Una reforma con la que se podrán ahorrar 3.500 millones de pesos al año. Pero antes de estos cambios a las leyes secundarias en materia electoral, el gobierno buscó una reforma constitucional con la que se ahorrarían 24 mil millones de pesos al año. Sin embargo, la propuesta no pudo materializarse por la resistencia de los partidos de oposición. La democracia fue una de las demandas de millones de mexicanos y mexicanas que por décadas lucharon contra fraudes electorales. Demanda ciudadana que forma parte de los 100 compromisos del presidente López Obrador al iniciar su administración. Estará prohibido y se convertirá en delito grave sin derecho a fianza. Delito grave sin derecho a fianza, el fraude electoral, la compra de votos, el uso del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos. Nadie va a traficar con la pobreza de la gente. Se acaba el reparto de despensas, el frijol con gorgojo. Se termina con toda esa manipulación electoral. En 2022, el anhelo ciudadano de elecciones limpias y libres y la aplicación plena de la democracia comenzó a materializarse. En marzo, el gobierno de México confirmó que presentaría una iniciativa de reforma a la Constitución en materia electoral. Para garantizar la democracia en México. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática. La propuesta de ley contempló que los ciudadanos eligieran a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, el Consejo General del INE está integrado por un presidente y 10 consejeros electorales. Su designación es por el voto de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. En tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral se integra por 7 magistrados, los cuales son propuestos por la Suprema Corte y son elegidos por el voto de las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. La propuesta de reforma buscó quitar a los legisladores la tarea de avalar a los consejeros y magistrados para así darle el poder de elección a los ciudadanos. Van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. La iniciativa planteó que los candidatos sean propuestos por los 3 poderes de la Unión y que se garantice la paridad de género. Quien tenga la mayor cantidad de votos será presidente o presidenta del INE. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. En abril se dieron a conocer detalles de la reforma constitucional en materia electoral. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera
democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes. La propuesta de reforma contempló cambios a 18 artículos constitucionales y 7 transitorios para, entre otras cosas, reducir el costo del sistema electoral y con ello generar ahorros. La propuesta del Poder Ejecutivo incluía una reducción de 500 a 300 diputados. Asimismo, proponía una disminución de un tercio del Senado y eliminaría los legisladores plurinominales. En los congresos locales también se buscó disminuir el número de legisladores y una reducción del financiamiento a los partidos políticos y una reducción del costo de las elecciones. De igual forma, se reconocía la posibilidad de implementar el voto electrónico para los ciudadanos que se encuentran fuera y dentro del país. Atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos. Busca básicamente, como primer objetivo, hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Nos encanta entretenernos con causa. Películas mexicanas, internacionales y de calidad. ¿Ya viste nuestra cartelera? Por Canal 14. ¿Por qué sigues mintiendo? Tan mal lo he hecho contigo que no te avergüenza actuar de esa forma. Nunca he querido esa academia. Representa todo lo que ni yo ni mi socio queremos para esta ciudad. Voy a cerrarla para siempre y en su lugar voy a construir un hotel. La otra mirada. Último episodio, 19 de diciembre al finalizar Cuéntame cómo pasó. Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012, cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente, el outsourcing. Cuando yo llegué a este call center, me la pasé muy mal, la peor chamba que tú. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión, y te daban 3 minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí Morena es eso, poner primero al trabajador. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto también es violencia. Identifícala y actúa. Si necesitas ayuda, marca al 911 en la Ciudad de México al asterisco 765 o acércate a los Centros de Justicia para las Mujeres. La propuesta de reforma constitucional en materia electoral que impulsó el Gobierno de México buscó dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legitimidad. Asimismo, se buscó eliminar la compra de votos e impedir el uso de instrumentos ilícitos para asegurar la voluntad popular. Se propuso crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC,
un órgano integrado por personas propuestas por los tres poderes de la Unión, los cuales serán elegidos a través del voto de los ciudadanos. A diferencia del INE, que tiene 11 consejeros, el nuevo modelo proyectaba solo a 7. Se contempló la eliminación de los organismos públicos locales estatales, conocidos como los OPLES, así como los tribunales electorales locales. Se propuso la reducción de los gastos de la clase política. En los ayuntamientos se estableció un límite de hasta 9 regidores de forma proporcional a la población de cada municipio. Vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. Esta primera propuesta de reforma constitucional fue profunda. Para las consultas de revocación de mandato se proponía que la participación ciudadana fuera del 33% en lugar del 40% actual para que sea vinculante. Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ningunas empresas, ningunos poderes económicos puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular. Mientras se elaboraba la propuesta de reforma electoral, el bloque opositor se alistó para impedir reformas de gran calado impulsadas por el gobierno de México. En junio, la coalición Va por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, anunció que aplicaría una moratoria constitucional. En pocas palabras, que estas, como ya se dijo, reformas, cantadas es el término que voy a usar, por el presidente, estas dos que faltan de una reforma electoral y de una Guardia Nacional, ambas constitucionales, por nosotros considerarlas regresivas, las habremos de votar en contra. Eso es básicamente lo que quisimos como coalición Va por México decirle a este país. Paralelamente, se comenzó una campaña de desinformación para confundir a los ciudadanos sobre el propósito de la reforma. Por ejemplo, el líder panista Marco Cortés dijo que con la reforma el gobierno buscaba el control del padrón electoral a través de la Secretaría de Gobernación. Nada, eso es un invento, eso es como la magia negra. Que queríamos nosotros manejar el padrón. Imagínense eso. Ni por aquí me pasó nunca. Me vine a enterar hace una semana. Pero son muy cretinos. Mienten como respiran. Y cínicos, pues. Los argumentos falsos van de que se quiere desaparecer al INE, quitarle autonomía, que va a desaparecer la democracia, que se quiere destruir al sistema electoral, y hasta hay quien advierte, falsamente por supuesto, que se busca robar la elección de 2024. Todo eso es mentira. La propuesta del Ejecutivo no desaparece al INE y mantiene su autonomía. Al contrario de lo que dicen los adversarios, promueve el fortalecimiento de la autoridad electoral y le reconoce atribuciones exclusivas como garantizar las elecciones en todo el país. Además de organizar las consultas populares, referéndums y plebiscitos. A inicios de noviembre quedó en evidencia cómo el bloque conservador desinformó e incluso ocultó información que no le convenía, o más bien no quería que se conociera. Se dio a conocer una encuesta telefónica que el INE realizó semanas atrás y cuyos resultados son críticos con la oposición, el árbitro electoral, en especial con los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, quienes han asumido un papel polémico de cara a la discusión de la reforma electoral. Se le preguntó a la ciudadanía sobre su postura en la propuesta de destinar menos recursos a los partidos políticos, a lo que 93% de los encuestados respondió estar a favor.
sobre disminuir el número de diputados y senadores a nivel federal, 87% de la población manifestó estar a favor, mientras que 74% de los encuestados respaldan la propuesta de reducir los recursos que se le otorgan al INE. Finalmente, al preguntarle sobre la propuesta de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como único órgano electoral, la población respondió a favor con 52%. Resultados que mostraron que la ciudadanía se encontraba a favor de las propuestas contenidas en la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador, pero la información no se difundió por las autoridades del INE. En este contexto, los promotores de la campaña El INE no se toca convocaron por primera vez una marcha. El 13 de noviembre, políticos de oposición y simpatizantes marcharon en la capital y otras ciudades del país. De acuerdo con los propios organizadores en la movilización, participaron 500.000 personas. Esta semana hablaremos de salud mental. Cada persona experimenta de una manera diferente su salud mental. Por eso es tan importante cuidar de ella como se cuida el cuerpo físico. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 55 54 65 0224. Consulta directa. En vivo. Martes 11:30 horas. En esta última charla daremos un cierre a nuestra aventura. ¿Te gustó explorar Qatar? No te pierdas el último episodio de Tertulias desde Qatar este lunes a las 21 horas. Canal 14 les desea felices fiestas. Cada día, México se construye con la entrega de millones de mujeres. Durante siglos, hemos destacado en todos los ámbitos y hoy, nuestra voz se escucha en cualquier área en la que decidamos desarrollarnos. Por desgracia, muchas historias quedaron en el olvido. Es momento de levantar la voz por nuestras forjadoras de la patria y su lucha por la igualdad, la libertad y la justicia. Conoce su vida y vive su ejemplo, porque sin las mujeres no hay país posible. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto también es violencia. Identifícala y actúa. Si necesitas ayuda, marca al 911 en la Ciudad de México al asterisco 765 o acércate a los Centros de Justicia para las Mujeres. Ante la negativa del bloque opositor para dar luz verde a la reforma constitucional en materia electoral, en noviembre el gobierno federal comenzó a analizar una alternativa para garantizar la democracia en el país. Como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B. Lo ideal sería la reforma constitucional, pero como son intereses pues de los oligarcas que no quieren la democracia. Ya lo hemos dicho, la democracia es el gobierno del pueblo, la oligarquía es el gobierno de las minorías. Los primeros 15 días de diciembre fueron decisivos para la reforma electoral. Seguramente los
del bloque conservador van a, están en su derecho, además de acudir a las instancias como la de la Suprema Corte. El 6 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados desahogó la discusión de la primer propuesta de reforma electoral conocida como Plan B. Como se esperaba, PAN, PRI y PRD ponderaron su voto en contra de la iniciativa. La decisión en estos casos se sostiene en la convicción de que optamos por el mejor, por lo mejor para el país y de que el tiempo nos dará la razón más temprano que tarde. El Plan B de la propuesta de reforma electoral retomó puntos medulares para lograr cambios trascendentales. La iniciativa en cuestión mantuvo al Instituto Nacional Electoral y a los órganos públicos locales electorales, los cuales estarán bajo la rectoría del árbitro en el nuevo Sistema Nacional Electoral. También acotó algunas de las prestaciones altas en el INE, pues establece que no se podrá destinar ahorros o remanentes de su presupuesto a fideicomisos. Tampoco se podrá contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada. Los tabuladores de sueldos deberán ser ajustados de manera tal que ningún funcionario tenga permitido ganar, percibir una remuneración mayor al del Ejecutivo Federal. En las candidaturas electorales, los partidos y coaliciones deberán garantizar que 8 de sus fórmulas estén integradas por personas con discapacidad permanente, 4 por personas afromexicanas, 4 por personas de la diversidad sexual y 4 por jóvenes en candidaturas a diputaciones federales, para cargos a elegirse por mayoría relativa o mediante listas de representación proporcional. Mismo caso para personas migrantes o residentes en el extranjero, que deberán ser postuladas en al menos 5 candidaturas de cada partido político en las listas de representación proporcional. También deberán postularse candidaturas en al menos 21 distritos indígenas y en sus listas plurinominales con base en la cifra de la población indígena y el número de distritos electorales indígenas. El Plan B obtuvo 261 votos a favor y 216 en contra durante la votación que ocurrió en la madrugada del 7 de diciembre. El 12 de diciembre de este año, a escasos días que concluya el periodo en el Congreso, el Senado de la República inició la discusión de la reforma. Esta es una discusión de gran calado que requiere una discusión de frente a la sociedad mexicana y que por lo tanto debiera tener no los tiempos del señor, sino los tiempos del Senado de la República. Y eso implica darnos justamente ese espacio para poder dialogar con todos los involucrados y con todos los afectados. Previo a la votación, los consejeros del Instituto Nacional Electoral nuevamente expresaron su rechazo a la reforma por considerar que compromete la organización y realización de las elecciones. En un comunicado señalaron que la reforma produciría un efecto regresivo y que puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral. La democracia vive momentos cruciales. La aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral. La madrugada del 15 de diciembre, el Senado de la República aprobó la minuta con modificaciones a las leyes electorales y la envió de regreso a la Cámara de Diputados. Las y los senadores tardaron más de 22 horas en analizar, debatir y aprobar 1.244 reservas. Horas más tarde, la reforma electoral fue regresada a la Cámara de Diputados. En una sesión a contrarreloj, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado relativa a la reforma electoral, rozando el límite del periodo ordinario, que culminó la noche del jueves del 15 de diciembre. Se aprobaron sin cambios y fueron turnadas al Ejecutivo para su publicación oficial las minutas de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. Sin embargo, hubo un apartado polémico. La cláusula número 2 del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que pretendía transferir votos a los partidos que vayan en coalición y no alcancen el 3% de la votación para mantener su registro. Cláusula conocida como de la vida eterna de los partidos políticos. La minuta fue devuelta al Senado, sin embargo, ha clausurado el periodo ordinario y será debatida hasta febrero de 2023. Tras las discusiones y análisis legislativo, las y los gobernadores de Morena se pronunciaron a favor de las reformas. A través de un comunicado, señalaron que ante la afirmación simplista de que el INE no se toca, expresaron que el instituto no resiste la prueba de autonomía y mucho menos de elecciones limpias,
Además, aseguraron que todas las instituciones públicas tienen su origen en la voluntad popular, por lo que pueden y deben ser reformadas mediante los mecanismos democráticos contemplados en las leyes. Yo creo que fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho, como lo hice ayer con los senadores, a los diputados que votaron a favor de esta reforma. Y ahora pasa a la Suprema Corte. Y ahí van a decidir si es inconstitucional o no. Pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales. Felices fiestas, les desea Canal 14.